Y ya tenemos la primera charla del día, la primera historia del día, y tenemos nada más y nada menos que a la diputada nacional y candidata vicegobernadora de Córdoba, Gabriela Estévez. Gabriela, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes, para quienes están escuchando y también para quienes están trabajando en el estudio. Muchas gracias. Gabriela, al principio te llevo a lo nacional. Sin duda, después de la carta de Cristina del otro día, se abrió un escenario nuevo en el peronismo, en el oficialismo. Y, bueno, ahí estamos. Entonces, un escenario nuevo que es interesante analizar, sin duda. ¿Cómo ves este escenario que se abrió de cara a las elecciones? Y si tenés alguna preferencia sobre que el candidato o la candidata se defina en una PASO amplia o en un candidato de consenso sin PASO, ¿cómo lo estás viendo vos? Mira, primero yo creo que no es que se abra un escenario nuevo luego de la carta, es algo que ella viene diciendo desde el día que hizo su descargo después del fallo, ¿no? Ella guardó absoluta coherencia con lo que planteó en ese primer momento desde una postura absolutamente meditada hasta lo que volvió a plasmar en la carta. Creo que fue muy clara desde el primer momento. Lo que pasa es que, bueno, la realidad es que muchos de nosotros y nosotras, en torno a lo que ella nos genera en términos de esperanza, en términos de volver a creer en el futuro, en términos de todo lo que representa por los 12 años de gobierno, de conquista de derechos, de profundización de la democracia, de movilidad social ascendente, de justicia social, la verdad es que no queríamos creer en que ella finalmente no iba a ser candidata, pero ella lo planteó con mucha claridad desde el primer momento, planteando algo que todos también venimos diciendo con mucha claridad. Esto, a ver, Cristina está proscripta, no tiene libertad de elegir si quiere o no quiere ser candidata. La realidad concreta es que hay un fallo condenatorio que claramente prohíbe a Cristina volver a ejercer cargos públicos o ser candidata. Bueno, esa prohibición está ahora en la Cámara de Casación, donde quienes son los jueces que llevan adelante esa Cámara jugaban al pádel, al tenis con Macri en la quinta presidencial. Hace unos días salió una foto también del fiscal de la causa que la condenó, donde se saca una selfie con Macri y encima después, luego, si eso pasa a la Corte Suprema de Justicia, quienes están allí son los jueces que por decreto nombró Macri, que tienen una relación cercana, comercial y carnal, te diría yo, con el Grupo Clarín, donde la semana pasada, a modo de advertencia cuasi mafiosa, el mismo día que se cumplía el cuarto aniversario de la presentación de Sinceramente, sacan y en el mismo momento que en la Comisión de Juicio Político se estaban exponiendo pruebas de la corrupción que invade la Corte Suprema de Justicia, sacan un fallo prohibiendo las elecciones, proscribiendo a los candidatos a gobernador por el peronismo de la provincia de San Juan y de Tucumán. Creo que estaba muy claro desde el primer momento. Cristina había planteado cuál era el escenario. Ese escenario no solamente se consolidó, sino que le dio absolutamente la razón a sus planteos el día en el que se leyó el fallo y ella hizo su descargo. Y creo que ahora es el momento donde no solamente hay que ponerse a evaluar en serio las opciones, sino a tomar decisiones en torno a cómo se debe avanzar. Yo, honestamente, soy de las que creen que si no hay posibilidad de construir una representación de síntesis de todo el espacio, va a haber que ir a una PASO amplia, pero que todo esto tiene que estar sustentado en un programa. Digo, si hay algo que debemos criticarnos sobre estos últimos casi 4 años, es que no hubo claridad política hacia dónde se tenía que avanzar. Quien quiso plantear la claridad política no fue lo suficientemente escuchada,
Y bueno, eso tuvo sus consecuencias. Entonces creo que ahora hay que poner por delante el programa, la política que va a desarrollar un posible gobierno que nos represente, y en base a eso avanzar en torno a las posibles candidaturas, que podrían ser tanto una candidatura de síntesis, que siempre eso entiendo que fortalece, pero en el caso de que eso no sea así, también una paso bien amplia puede sortear cualquier tipo de diferencias y acumular a través de la construcción del consenso que te da un candidato que o una candidata que hayan sido respaldados por el pueblo argentino, la consolidación de una candidatura que exprese, sintetice y nuclee a todos los espacios que conformamos el Frente de Todos. En Córdoba ya está más claro, porque es en junio, las elecciones. Estás vos con Federico Alessandri, de vice y candidato de vice y gobernador para Córdoba, con el sello Creo en Córdoba. Ya están en plena campaña. ¿Qué nos podés contar para aquí, para Capital Federal? ¿Cómo viene la campaña y cuál es el escenario en Córdoba? Mira, la campaña viene muy bien. La verdad es que uno de manera sostenida recorre la provincia año electoral y año no electoral, así que iba a decir venimos caminando, pero eso es algo que no lo hacemos únicamente en campaña. Sí, ahora estamos expresando una vocación política de consolidar el espacio del Frente de Todos, en este caso representado por Creo en Córdoba, también en torno a volver a creer de lo que somos capaces, ¿no? Un poco el eslogan tiene que ver con, o el nombre de la alianza tiene que ver con volver a creer en nosotros. Durante todos estos años se ha trabajado muy fuertemente por parte de algunos medios de comunicación y también de determinados dirigentes políticos en hacernos perder la fe en nosotros mismos, ¿no? De hecho, un candidato a gobernador por la provincia de Córdoba dijo, y cito textual, y perdón por lo que voy a decir, que somos un pueblo de mierda. Nosotros no creemos eso, no creemos que seamos un pueblo de mierda, creemos en el pueblo argentino, creemos en la provincia de Córdoba, creemos en lo que somos capaces de hacer, creemos en nuestras universidades públicas, en nuestro sector productivo, en el sector industrial, en nuestras juventudes. Creemos que somos capaces de hacer cosas absolutamente disruptivas en la historia, como fue el Cordobazo, la reforma universitaria. Estamos convencidas que hay otra Córdoba posible, que no es la Córdoba de la concentración que tenemos en este momento, donde el sector agropecuario genera un 30% de la riqueza, pero solamente un 6% del trabajo. Y el sector industrial que se ha visto reducido en más de 10 puntos en los últimos 10 años sigue siendo el principal generador de trabajo en la provincia de Córdoba. Entonces entendemos que ahí hay que apostar muy fuerte, pero hay que hacerlo de la mano del sector productivo agropecuario también. Entonces hay una apuesta muy fuerte a realizarse en toda la provincia para dotar de procesos de industrialización, de valor agregado al sector agropecuario. En ese sentido, la provincia de Córdoba es tremendamente competitiva porque no solamente genera una enorme producción a partir de este sector, sino que también tenemos universidades públicas que pueden dotar a los procesos de industrialización de recursos humanos formados que nos permitan innovar, que nos permiten ser competitivos y que nos permiten generar trabajo, porque agregar valor, generar procesos de industrialización significa redistribuir la riqueza, generar trabajo de calidad y sobre todo política de arraigo, que nuestros jóvenes se queden a vivir en esas zonas productivas que en este momento están migrando a las grandes ciudades buscando oportunidades, que finalmente esas oportunidades no se dan por la enorme concentración demográfica que tienen las ciudades. Entonces lo único que se consigue son trabajos precarios. Nosotros queremos, a partir de esto, generar políticas de arraigo en nuestro interior profundo, aprovechando ese enorme caudal productivo, aprovechando nuestras universidades públicas, construyendo esa alianza estratégica entre el sector público de nuestras universidades y el privado, de quienes inviertan en el desarrollo para agregar valor a la producción agropecuaria, y también apostar a la industria del conocimiento,
que en Córdoba tiene una enorme potencialidad. Córdoba es la primera provincia que generó un clúster tecnológico, que podría crecer muchísimo más, pero la verdad es que no se han desarrollado políticas de inversión directas y contundentes para fomentar ese sector. Nosotros creemos que es un sector que puede promover muchísimo el trabajo para nuestras juventudes, y ahí creemos que hay que apostar. Y en torno también a la mirada que queremos desarrollar al respecto del cuidado de nuestros bienes naturales comunes. La provincia de Córdoba solo tiene un 3% de bosque nativo. El desarrollo inmobiliario y también el corrimiento de la frontera agropecuaria han generado que nuestra provincia haya visto disminuido de manera muy preocupante su bosque nativo. Creo que ahí hay que trabajar también con mucha fuerza en planes de remediación y fomentar políticas que promuevan el desarrollo de técnicas productivas que cuiden nuestro medio ambiente. Creo que tenemos posibilidades muy claras en la provincia de Córdoba de mejorar nuestra propuesta productiva a través de la agroecología, que además eso también nos va a permitir abrirnos nuevos mercados. Creo que en Córdoba hay muchísimo para hacer. Nosotros tenemos una propuesta política muy clara, tenemos posibilidades concretas de desarrollarla y es la única opción que hay en Córdoba. Esa es la realidad, porque del otro lado, tanto lo que representa el oficialismo provincial como lo que representa la oposición son exactamente la misma propuesta, es la propuesta de la Fundación Mediterránea. Responden a una misma jefatura política a nivel nacional, que es la de Macri, y tienen un mismo programa de gobierno, y ese programa de gobierno tiene que ver con la primarización de la economía, con el conseguir abonando la concentración de la riqueza en Córdoba, conseguir profundizando los números de la pobreza y la desocupación. Y nosotros creemos que hay una alternativa, y que la alternativa es esta que te estoy planteando, y queremos desarrollarla desde Creo en Córdoba. Ariela, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Por qué crees que no se terminan de juntar tanto el oficialismo en Córdoba como Juntos por el Cambio? ¿No? Porque es lo que vos decías recién, ¿no? Pareciera que tienen el mismo plan, que tienen todas coincidencias a nivel nacional, a nivel provincial también, pero siempre terminan jugando por separado. ¿Vos qué pensás de eso? Mira, la verdad es que yo lo que creo es que si conformaran un mismo espacio, seguramente no habría lugar para todos los que tienen el afán de conducir o ser protagonistas. Entonces prefieren hacerlo de esta manera. Pero la realidad es que responden exactamente al mismo proyecto político y al mismo liderazgo a nivel nacional. Incluso te diría que hasta han tenido la misma estrategia para la conformación de las listas. Vos fíjate que la lista del oficialismo provincial la hacemos Unidos por Córdoba. Iba a decir casi hacemos Juntos por Córdoba porque es el primer nombre de alianza que inscribieron. Imagínate cómo están de mezclados. La de Hacemos Unidos por Córdoba es encabeza un PJ y sigue un radical Cambiemos, que quiero decir que la persona que acompaña en su fórmula al candidato a gobernador del oficialismo es la intendenta de Juárez Celman, que fue la que llevó adelante el desalojo violento, descarnado, cruel que se llevó adelante en su pueblo, en Juárez Celman, desalojando a un grupo de familias, fundamentalmente encabezadas por mujeres, cabeza de familia y niñas muy pequeños, el día más frío del año, pasándole por las topadoras encima sobre sus cosas, sobre sus mascotas. Bueno, fue una cosa tremendamente cruel y esa persona es la que acompaña al candidato a gobernador del oficialismo, ¿no? Entonces tenemos cabeza PJ, secundada por una radical Cambiemos en la lista del oficialismo, en la lista de la oposición, cabeza PJ, porque el juez viene del PJ, de hecho fue parte del gobierno de José Manuel de la Sota, y secundado por un radical, también de Cambiemos, de la línea de Negri. Están absolutamente cruzadas. Y te cuento más, el candidato a intendente por la capital, por parte del oficialismo, por parte de Hacemos Unidos por Córdoba, va acompañado por el presidente del PRO.
como para que te des una idea, los mezclados y entrecruzados que están. Hace pocos días atrás hizo un encuentro el candidato a gobernador del oficialismo, acompañado de globos amarillos y la cúpula del PRO de la provincia de Córdoba. Entonces es muy difícil distinguir. Tienen la misma propuesta política, están cruzados también en sus candidaturas y en sus fórmulas, pero lo que no quieren es consolidarse como un único espacio político, porque quieren disputarse espacios de poder. De esa manera se quedan con el 70-80% de la torta del poder en la provincia de Córdoba, y entiendo que por eso se manejan de esta manera y en lugar de unificarse planteándose espacios. Ariela, te sumo a la consigna del programa, que ya tiene que ver más con lo nacional, pero te hago participar. Nosotros preguntamos cuál debería ser el principal eje en que se debería enfocar el Frente de Todos de cara a las elecciones. Y acá te damos unas opciones, si querés podés elegir de acá o podés sumar otra. La primera es bajar la inflación, la segunda es lograr la unidad o reforzar la unidad, la tercera es tiene que ver con subir salarios, y la última con la movilización al pueblo, ¿no? Previo hasta 25 creo que también se habla mucho de eso. ¿Vos por qué lado te inclinas? Pero ¿me lo planteas como una plataforma? Sí, o como, digamos. Y pero una plataforma... Pero de cara a lo que van a ser las elecciones, digamos, como un eje de campaña casi. Yo creo que un eje de campaña no puede ser la movilización, sino que eso tiene que ser un estado constante por parte de la militancia, por supuesto promovido por parte de la dirigencia, pero no como eje de campaña, sino una responsabilidad que debemos tener por parte de quienes conformamos este espacio político. Creo, sí, por supuesto que hay que trabajar en el poder adquisitivo de los salarios, eso es sustancial, que hay que generar mucho más controles a la especulación que están llevando adelante y que permanentemente está disparando a la inflación. Creo que ahí hay que tener una postura muy firme y muy concreta, pero también creo que hay que apostar a la generación de trabajo de calidad. Para los peronistas, gobernar es generar trabajo, y generar trabajo desde la perspectiva del trabajo de calidad que te da la posibilidad de hacer efectivos los derechos, y que te da la posibilidad de la movilidad social ascendente, y que te da la posibilidad de ejercer, de ser parte de un proyecto de justicia social. Me parece que debe ir por ahí. Cristina y Néstor lo tuvieron muy claro siempre. La primera preocupación que tuvieron es la de generar trabajo de calidad para que todos los argentinos y argentinas puedan hacer efectivos los derechos, no solamente los consagrados en la Constitución Nacional, sino también en los convenios colectivos de trabajo, en el derecho a las vacaciones pagas, el derecho al aguinaldo, cosas que son básicas, pero que en este momento no las tienen la mayoría de los trabajadores argentinos. Creo que por ahí debe ir la cosa, y que para eso el Estado tiene que ser muy fuerte, y que tiene que haber mucha decisión política, y que la conducción de la economía, la conducción de los lineamientos a llevar adelante en torno al control de la inflación y de las conductas especulativas por parte de los sectores productivos, incluso también por los sectores financieros, la conducción de todo eso para poder marcar las limitaciones y las condiciones sobre las que se tiene que seguir, las debe marcar el Estado. Y eso tiene que ser una política que lleva adelante quien le toque conducirlo.